Hola, para ti buenas y noches. toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches. La semana pasada os hablé sobre el ojo seco asociado a las lentes de contacto, el contact lens discomfort. Esta noche de lo que vamos a hablar es, como ha dicho Daniela, sobre cómo manejar el ojo seco y, por tanto, vamos a empezar con una introducción en la que vamos a definir un poco qué es el ojo seco y cuál es su epidemiología. Vamos a clasificarlo, vamos a ver cuál es su patogénesis también. Veréis que la definición y la clasificación ha cambiado ligeramente de lo que conocíamos hasta ahora, pues hará como 2 o 3 meses, porque ha habido un nuevo report del Dry Eye Workshop en el que se han hecho algunas modificaciones. Y luego vamos a pasar a qué métodos diagnósticos podemos utilizar y que la mayoría de ellos, prácticamente todos, quitando algunos que os voy a mostrar al final, que son un poco más avanzados, pues los podemos utilizar en nuestras consultas de optometría. Voy a incidir sobre todo en un par de ellos que los tenemos olvidados o que es una combinación de algunos que sí que os solemos utilizar, pero combinándolos de una manera como os voy a explicar, seguramente le vais a poder sacar más partido. Y por último, vamos a ver qué tratamientos existen para el ojo seco y cuáles de ellos son las que nosotros podemos utilizar. Como veis aquí al final de la diapositiva, os hablo como tratamiento el uso de la lente de contacto y os voy a explicar con más detalle exactamente a qué me refiero. Bueno, vamos entonces con esa introducción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de ojo seco, no solamente estamos hablando de la lágrima y de su estructura, como veis aquí, que tiene una capa lipídica, una capa acuosa o acuosa mucínica, porque realmente es muy difícil diferenciar entre la parte acuosa y la parte mucínica, porque hay mucinas que se llaman mucinas solubles que están flotando en toda la parte acuosa, con lo cual es muy difícil de separar. Y por eso podéis encontrar en algunas referencias que hablan de dos zonas en vez de tres zonas de la lágrima, una capa lipídica y una capa acuoso mucínica. En este caso os he puesto la clásica, que son las tres zonas, y luego una capa mucínica, que es a la que se refiere a las mucinas de membrana, que son las que están adheridas a la superficie ocular, en este caso al epitelio corneal y al epitelio conjuntival. ¿De acuerdo? Pero el ojo seco no solamente estamos hablando de una patología que afecte a la calidad o la cantidad de la lágrima, sino que es una afectación de toda la superficie ocular. Es decir, está afectando al epitelio corneal y conjuntival, al sistema nervioso o el plexo nervioso, a la lágrima, a los párpados. Es decir, es un complejo de toda lo que se llama unidad anatomofuncional que puede estar alterado y que eso puede provocar que tengamos ojo seco. Con lo cual, no penséis en el ojo seco patológico o síndrome de ojo seco como una patología exclusivamente de la lágrima, sino de toda la superficie ocular. En el 2007 se creó un grupo de expertos en ojo seco a nivel mundial que se llamó el Dry Eye Workshop, que fue sponsorizado por la Tear Film and Ocular Surface Society, en el cual se hizo una definición del ojo seco para poder, pues esta patología tan compleja, intentar poner una definición o un nombre en el que todo el mundo estuviera más o menos de acuerdo. Y entonces, que ya hace 10 años de esto, pues se definió el ojo seco como una enfermedad multifactorial de la película lagrimal y, como os he dicho antes, de la superficie ocular, que principalmente causa síntomas de malestar, trastornos visuales y inestabilidad de la lágrima, y que en aquella definición, esta del 2007, ya hablaba de un cambio o un aumento de la hormonalidad de la película lagrimal ocular. Esto fue lo primero que se introdujo en la clasificación, en la definición de ojo seco en aquella época, en el 2007, y esta clasificación ha durado hasta septiembre de este año. En septiembre de este año se publica el nuevo report, la nueva revisión sobre el ojo seco de este grupo de expertos del Dry Eye Workshop, en el cual hacen algunas modificaciones bastante interesantes en cuanto a la definición. Una de ellas, y más importante, es que, como veis, aparecen otros factores, otros signos de ojo seco que en el 2007 no aparecían, como es la inflamación ocular y el daño de esa superficie ocular y disfunciones neurosensoriales que tienen un papel muy importante en la patología de ojo seco.
Se le quita un poco de valor al hecho de la hiperosmolaridad, porque se ha demostrado que es muy complicado medir la osmolaridad, os lo enseñaré más adelante, y se añade un factor muy, muy importante, que es el de la inflamación ocular. Es decir, actualmente se considera, perdonad, el ojo seco como una patología inflamatoria. Hay cierta controversia entre si realmente estamos hablando de la inflamación como un signo del ojo seco o como un desencadenante del ojo seco. Hay expertos que abogan porque el ojo seco es una patología inflamatoria y hay otros expertos, como es mi caso, en el que abogamos porque la inflamación es un signo más del ojo seco, pero no es la razón principal de que padezcamos ojo seco. Bueno, hablando de epidemiología, es decir, cómo de importante es esta patología a nivel ocular, pues podemos decir que la prevalencia del ojo seco, dependiendo de los estudios que se hayan realizado y en dónde se han realizado y con qué muestra de pacientes, es decir, las edades y el sexo de esos pacientes, pues hablan de una prevalencia entre el 5 y el 30% de la población. Lo que sí es cierto es que el ojo seco con el glaucoma y con las cataratas son las tres patologías que más revisan los oftalmólogos a nivel mundial. Es decir, uno de cada tres pacientes que acude al oftalmólogo es por problemas de sequedad ocular. No es una patología de una severidad enorme, no tiene la severidad que pueda tener, por ejemplo, el glaucoma, pero sí que es muy insidiosa y eso hace que requiera de una atención oftalmológica bastante habitual. La clasificación del ojo seco del año 2007 era una clasificación que estaba dividida en dos tipos de ojo seco principales, una era el agua deficiente y el otro el evaporativo. Como veremos en la siguiente diapositiva, esto ha cambiado un poco y se hace una clasificación teniendo en cuenta otros factores, pero esta clasificación nos ayuda a entender un poquito mejor qué es el ojo seco. En el caso del ojo seco agua deficiente, tenemos el que se conoce como síndrome de Sjögren, que es una patología severa en el cual puede ser un síndrome de Sjögren primario, en el que solamente tenemos una afectación ocular, o un síndrome de Sjögren secundario, en el cual esta patología ocular está derivada de otra patología, normalmente de enfermedades del colágeno a nivel sistémico, como puede ser el lupus, puede ser la artritis reumatoide o puede ser la enfermedad de injerto contra huésped. Luego tenemos patologías que no afectan, que no se consideran Sjögren, que afectan a al volumen lagrimal, es decir, que provoca un ojo seco agudo deficiente, pues como pueden ser glándulas lagrimales obstruidas, bloqueos reflejos o la utilización de fármacos sistémicos. Y dividía la otra parte del ojo seco en ojo seco evaporativo, en el cual hablaba de un ojo seco evaporativo intrínseco, es decir, aquel que está provocado por el propio paciente, pues por una disfunción de las glándulas de meibomio, por un defecto en la apertura palpebral que no permitía hacer un parpadeo completo o por la misma acción de fármacos, igual que teníamos en el agua deficiente, o extrínseca, es decir, por factores externos al propio paciente, como puede ser la hipovitaminosis A, que es conocida como xeroftalmia, o la utilización de conservantes en algunos fármacos, por ejemplo, hipotensores para el glaucoma, suelen llevar un conservante que veremos más adelante que es bastante, digamos, puñetero para la aparición y la severidad del ojo seco. La utilización de lentes de contacto aparecía en la clasificación como un factor de provocación de ojo seco evaporativo. Ya veis que aquí ya hay una cierta dualidad del uso de la lente de contacto. Aparece como factor desencadenante de la patología, pero hemos visto antes que vamos a hablar de ella también como un factor de tratamiento. Pero claro, esto va a depender, como veréis, del tipo de lente de contacto del que estemos hablando. Y, por ejemplo, las alergias también provocan un aumento de la evaporación de la película lagrimal y, por tanto, un ojo seco evaporativo. Esta que veis ahora es la clasificación actual, la que se ha publicado en el año 2017, y en la que veis que ya no separa el ojo seco entre agudeficiente y evaporativo. ¿Por qué? Porque es casi imposible que podáis encontrar un paciente que tenga un ojo seco que sea exclusivamente evaporativo o exclusivamente agudeficiente. En general, es toda una mezcla. Es absolutamente una mezcla en la que algunos factores van a provocar que haya una pérdida de volumen lagrimal y a la vez una pérdida de calidad o estabilidad de esa película lagrimal y por tanto se evapore. Y en otros casos va a haber una combinación de factores que provoquen, por un lado, evaporación y por el otro lado, pérdida de volumen lagrimal. Por tanto, esta clasificación nueva de lo que nos está hablando es principalmente
de si son sintomáticos o asintomáticos. Es decir, le da el papel fundamental o el papel integrador de la patología a la sintomatología. Y esto se debe fundamentalmente porque hay un gran problema, como veremos luego en el diagnóstico, entre la correlación entre los signos que presenta el paciente y la sintomatología que nos relatan en nuestra consulta. Bueno, y además en esta clasificación, como veis abajo del todo, lo que vamos a buscar es un manejo que permita restaurar esa homeostasis, ese equilibrio que necesita la superficie ocular para funcionar como un todo, como un equipo, ¿de acuerdo? Muy bien. Veamos entonces otros factores que se tienen en cuenta en la clasificación del ojo seco, como son pues, el uso de pantallas, el uso de microscopios, la edad. Los pacientes, cuanto más años tienen, sobre todo a partir de los 40 o 45 años, presentan más incidencia de ojo seco, fundamentalmente si son mujeres por una cuestión hormonal, y luego también el ambiente de trabajo es un factor importante a la hora de padecer mayor severidad en esta patología, pues ambientes con bajas humedades relativas, trabajos en oficina en la que tenemos calefacción por aire, en la que hay un ambiente mucho más reseco, lugares en los que hay una cantidad de aire, un flujo de aire muy elevado que hace que sea mucho más fácil la evaporación de la superficie ocular, pues va a provocar que la severidad de nuestro ojo seco pues aumente. Ok, hemos dicho al principio que es una patología bastante compleja. Vamos a intentar explicar de una manera muy gráfica cuáles son los desencadenadores de esa patología y por qué es tan compleja de tratar y de diagnosticar. Hay tres desencadenadores principales de la patogénesis o de la aparición de ese ojo seco. Los tres son los que veis aquí, es decir, un aumento de la evaporación de la película lagrimal, una pérdida o un pobre intercambio lagrimal, es decir, un pobre restauración de la película lagrimal, de limpieza de esa película lagrimal, y luego un aumento del daño de la superficie ocular. Vamos a empezar por la evaporación. Si por cualquier causa, pues por ejemplo, el uso de una lente de contacto o de un fármaco, hay un aumento de la evaporación de la película lagrimal porque esa película lagrimal se hace más inestable, lo que va a provocar es que lo que se evapora es el líquido, es la solución acuosa, y esa solución acuosa, como es la lágrima, tiene una serie de electrolitos, que sería el soluto, y entonces si tenemos menos volumen, menos líquido y la misma cantidad de solutos, es decir, de electrolitos, lo que va a hacer es que vamos a aumentar la concentración de esos electrolitos en la película lagrimal y, por tanto, va a aumentar la osmolaridad, que, como hemos visto antes, es uno de los signos más evidentes del ojo seco, es decir, una hiperosmolaridad. Si tenemos un aumento de la osmolaridad, lo que se va a provocar es que van a aparecer moléculas inflamatorias por el daño que esa hiperosmolaridad provoca en la superficie ocular, y esas moléculas inflamatorias, a su vez, lo que van a provocar es un aumento del daño epitelial, es decir, van a provocar inflamación y, por tanto, daño del epitelio, y además esa inflamación va a provocar que las células goblet o caliciformes que están en la conjuntiva produzcan menos mucina y, por tanto, todo esto va a llevar a que aumente la inestabilidad lagrimal. Porque tenéis que tener claro un concepto importante. La estabilidad lagrimal no depende solamente de los lípidos, de la capa externa de la lágrima, sino que depende también y mucho de las mucinas, sobre todo de esas mucinas de membrana que son las que sujetan la lágrima o anclan la lágrima a la superficie ocular, porque si no tuviéramos esas mucinas enganchando la lágrima al epitelio corneal, esa lágrima, por la propia gravedad, caería sobre el párpado inferior y se perdería por la mejilla sin conseguir que tuviéramos ese film por delante de la superficie ocular. ¿Qué ocurre si tenemos esa lágrima inestable? Pues que esa lágrima, si es inestable, se va a evaporar con mucha más facilidad. Ya tenemos el primer círculo vicioso del ojo seco provocado por un aumento de evaporación. Además, esas moléculas inflamatorias que nos provocan daño epitelial, lo que van a provocar también es daño en el plexo nervioso, van a provocar daño en los nervios corneales. Y ese daño en los nervios corneales, a su vez, ¿qué es lo que va a provocar? Es clarísimo, un descenso de la sensibilidad corneal. Los pacientes con ojo seco suelen tener, en general, quitando los pacientes que tienen ojo seco por cirugía refractiva, tienen una sensibilidad corneal más baja. Esa sensibilidad corneal más baja va a provocar que ese equilibrio de la superficie ocular se pueda ver alterada con mucha más facilidad, porque no tenemos esa alarma, que es el dolor, para avisarnos de que algo falla y que se pueda poner remedio a él. Y esa osmolaridad, homeostasis alterada,
disminuirá la producción de la película lagrimal y la disminución de la producción de la película lagrimal va a provocar lo mismo que el aumento de la evaporación. Es decir, va a haber menos cantidad acuosa, va a haber más electrolitos en la lágrima que haya en la superficie y, por tanto, va a aumentar la osmolaridad. Y aquí tenemos el segundo círculo vicioso del ojo seco, el cual retroalimenta al primero que hemos visto que tiene que ver con la inflamación. Muy bien, vamos a ver el otro desencadenador de los tres que habíamos hablado antes, el daño en la superficie ocular. Si tenemos daño en la superficie ocular, ese daño va a provocar inflamación y, por tanto, va a retroalimentar el círculo central y, a su vez, también el círculo periférico que hemos visto antes. Y, por último, el tercer desencadenador más claro es la pérdida de intercambio lagrimal, es decir, que no hay un lavado de la lágrima, una renovación de esa película lagrimal con el parpadeo. Si tenemos una pérdida de intercambio lagrimal, lo que se va a provocar es más suciedad en la película lagrimal, la cual va a provocar que haya más inflamación. Y volvemos a retroalimentar todavía más esa patogénesis del ojo seco. Por último, la pérdida de sensibilidad corneal, además de provocar una alteración en la homeostasis, lo que va a provocar es una disminución del parpadeo, porque si no sentimos dolor, no sentimos molestia, ardor o picor porque la película lagrimal se rompa y expongamos más el epitelio corneal, pues por tanto vamos a parpadear menos. Y si parpadeamos menos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues es clarísimo, va a haber menos intercambio lagrimal, con lo cual seguimos retroalimentando el círculo vicioso de la patogénesis del ojo seco y a su vez, si hay menos parpadeo, estamos aumentando o promocionando que haya un aumento de la evaporación de la película lagrimal, con lo cual se cierra completamente este círculo y aquí podéis ver de una manera muy gráfica por qué es tan complicado tratar y diagnosticar el ojo seco, porque son muchos factores los que se ven alterados al mismo tiempo. Todo esto lo que va a provocar es sintomatología. Sintomatología clara. Muy bien, ya lo hemos definido, ya lo hemos clasificado, ya lo hemos visto de una manera muy gráfica y sencilla cómo es esa patogénesis, es decir, qué se produce en la superficie ocular durante el proceso del ojo seco. Vamos a ver cómo lo podemos diagnosticar. Fijaros, aquí tenéis una tabla con todos los métodos diagnósticos que actualmente existen, probablemente se hayan añadido unos cuantos más. Yo creo que los he contado alguna vez los de esta tabla, creo que hay más de 80. Imaginaros si tuvierais que elegir entre estos 80 pruebas diagnósticas para diagnosticar el ojo seco y pensar cuáles son mejores o cuáles son peores. Es una auténtica locura. Es decir, es imposible que podamos poner en práctica en nuestra consulta todas estas pruebas, porque además de que muchas de ellas son muy complejas y no son fáciles de utilizar en una consulta de optometría, el resto que sí podemos utilizarlas son demasiadas, no podríamos hacer. Yo os voy a recomendar una serie de tests que son los que yo considero que en la consulta de optometría deberíamos hacer de manera casi obligatoria a todos los pacientes y fundamentalmente a aquellos que vayan a utilizar lentes de contacto. Una de ellas es el test de Schirmer, que es un método clásico para evaluar el volumen lagrimal. Tenéis dos maneras de hacerlo. Cualquiera de las dos es invasiva, es decir, tenéis que poner la tira de Schirmer en el canto externo del párpado inferior y podéis medirlo a los 5 minutos o hasta 2 minutos. Hay artículos científicos que nos hablan que tanto en midiéndolo 5 minutos como midiéndolo 2 minutos vamos a tener unos resultados bastante fiables. Y lo que tenemos que buscar son pacientes que tengan unos volúmenes lagrimales superiores a los 5 milímetros de papel mojado con la tira de Schirmer. Cuando tenemos menos de 5 milímetros, se considera que ese paciente tiene potencialmente ojo seco y cuando tiene más de 5, se considera que potencialmente no tendría una pérdida de volumen lagrimal importante. En el test de Schirmer tenéis que tener mucho cuidado con el hecho de provocar la lagrimación refleja. Otra prueba que podéis hacer si te disponéis de tomografía óptica de OCT en vuestras consultas es medir la altura del menisco lagrimal, que es no invasivo y que se calcula aproximadamente unas 300 micras la altura de ese menisco para considerarlo de una actitud normal. También se puede mirar con la lámpara de hendidura y comprobar que ese menisco lagrimal con lámpara de hendidura pues es homogéneo y que tiene un espesor pues aproximadamente el mismo que el que tendría una lente de contacto escleral. Ok, otra prueba que seguramente que todos conocéis y que seguramente hacéis en vuestras consultas, que es la medida de el tiempo de rotura lagrimal o tear film breakup time. Es el método más clásico para evaluar la estabilidad lagrimal
Es invasivo porque tenemos que instilar fluoresceína y lo que hacemos es instilar fluoresceína, el paciente parpadea 2 o 3 veces y contamos cuántos segundos tarda en romperse la lágrima y ahí tenemos que anotar en qué punto se rompe y cuánto tiempo ha tardado en romperse. El punto de corte, algunos autores hablan de 10 segundos, otros autores hablan de 5 segundos. Yo, por mi experiencia aquí en España, en Madrid concretamente, que es donde resido, y que es una ciudad que tiene una humedad relativa baja, alrededor del 25%, es muy difícil encontrar pacientes que tengan VUT por encima de 10 segundos. Lo normal es que estén entre 7 y 8 segundos un paciente normal, paciente con ojo seco por debajo de 5 segundos. Pero esta prueba es una prueba que por sí sola, y aquí es donde yo os quería aportar algo que creo que puede ser interesante para vuestras consultas, esta prueba por sí sola no sirve de mucho, porque es una de las razones por las que siempre se ha considerado que los signos de ojo seco, como la inestabilidad lagrimal o la pérdida de volumen lagrimal, no concuerdan con la sintomatología del paciente. Y en este gráfico os lo intento explicar. Si yo tengo un paciente que tiene un VUT de 5 segundos, pero ese paciente parpadea cada 3 segundos, siempre va a parpadear y va a renovar su película lagrimal antes de que la lágrima se rompa y por tanto le dé sintomatología. Pero tiene un VUT bajo. Lo que pasa es que parpadea antes de que ese VUT aparezca, antes de que esa lágrima se rompa, con lo cual no va a tener síntomas. En cambio, si tengo un paciente que tiene un VUT de 10 segundos, que se consideraría que es un VUT normal, pero parpadea cada 13 segundos, lo que le va a ocurrir a ese paciente es que va a tener siempre la lágrima rota en algún punto de la superficie ocular durante 3 segundos, que es la que le va a provocar la sintomatología. Por tanto, el VUT o la estabilidad lagrimal por sí sola no nos da toda la información, sino que tenemos que medir lo que se llama OPI, que es el Ocular Protection Index, que es la combinación entre el VUT y la frecuencia de parpadeo. Es decir, esta formulita que veis aquí, que se llama OPI, igual al VUT partido por IBI. IBI es el número de parpadeos, es el intervalo de parpadeo, es decir, el tiempo en el que el paciente parpadea por primera vez. ¿De acuerdo? De tal manera que si tenemos un VUT de 10 y el paciente parpadea a los 5 segundos, OPI será igual a 2. Si el OPI es mayor de 1, significa que no tenemos ojo seco. En cambio, si el VUT es de 5, y el OPI es de 10, y el IBI, el parpadeo es de 10, significa que tenemos 0,5 de OPI, es menor que 1, significa que va a tener sintomatología. ¿De acuerdo? Entonces, no hagáis solamente la prueba del VUT sin controlar el parpadeo del paciente, porque si no, estáis perdiendo una información valiosa para saber si ese paciente tiene sintomatología o no debido a la inestabilidad lagrimal. Muy bien. Otra prueba que deberíais de hacer en vuestra consulta de manera habitual es un cuestionario de sintomatología, porque como habéis visto en la clasificación más moderna, todo se basa entre si el paciente es sintomático o asintomático, para ver cómo le vamos a mejorar esa calidad de la superficie ocular. Cuestionarios tenéis también muchos. Los tres que os he puesto en rojo son los más habituales. El MacMunis, que es el más antiguo de todos, un clásico. OSDI, que es el que más se utiliza ahora mismo a nivel científico y también en consulta, porque son 12 preguntas muy sencillas que el paciente rellena muy rápido y que tiene un algoritmo muy sencillo para sacar una puntuación que sale de 0 a 100, siendo 0 nada de ojo seco, 100 el ojo seco más severo que podáis imaginar, y que es muy fácil de obtener porque hay muchas compañías que lo tienen con su publicidad, y si no, seguramente por internet podréis encontrar el OSDI sin mucho problema. Y luego el cuestionario para ojo seco, el Dry Eye Questionnaire, que es un cuestionario que no nos dice el nivel de ojo seco que tiene ese paciente, sino que lo que nos va a indicar es qué síntomas de ojo seco son más prevalentes en ese paciente. Este cuestionario es más utilizado a nivel de investigación y cuando estamos hablando con pacientes con ojo seco severo. Creo que también es importante que lo conozcáis. De aquí yo me quedaría para la consulta de optometría con el OSDI, ¿de acuerdo? Con el Ocular Surface Disease Index. Aquí veis la tabla de la puntuación del OSDI, ¿de
¿De acuerdo? Podéis ver como normal son valores alrededor de 10, entre 10 y 20 se consideran valores normales. Por encima de 25 o 30 ya estamos en un ojo seco moderado. Por encima de 50 más o menos estamos ya con un ojo seco severo. Yo os digo, en mi práctica clínica y veo muchos pacientes de ojo seco, no he visto a ninguno que haya tenido una puntuación de 100, pero sí puntuaciones de 50, 60, 70, un ojo seco severo sí que es habitual. Ok, vale. En cuanto al DRI questionnaire, estos son los síntomas que pregunta el DRI questionnaire. Como veis, son 9 síntomas, no los voy a contar todos porque si no, no vamos a tener tiempo para otras cosas que creo que son más interesantes. Pero para que os deis cuenta, en un estudio que hicimos nosotros en el año 2005 en la Facultad de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid, el síntoma que más reportaban los pacientes era, debido a la pérdida de calidad de aire y a la sensibilidad a la luz, el disconfort ocular y el dolor ocular en una ciudad como es Madrid. Y en el caso de los usuarios de lentes de contacto, los síntomas más habituales fueron la sequedad ocular en el 90% de los casos, disconfort ocular en el 85% de los casos y visión borrosa en el 78% de los casos. Si recordáis el webinar de la semana pasada, os comenté algo relacionado con lo que el paciente relataba como cómodo y en el cual estaba muy afectado por su calidad de visión. Y aquí podéis ver reflejado que es exactamente así. Un paciente con una lente de contacto estará incómodo, no porque le moleste físicamente, sino porque ve mal. Y fijaros, en el caso de las lentes de contacto, qué ocurre con la frecuencia de ese disconfort ocular. Podéis ver cómo por la mañana un 40% de los pacientes no lo tienen nunca, ese disconfort ocular, pero a las horas finales del día el 20% ya lo tiene con frecuencia y aparece un 10% que lo tiene prácticamente de manera constante cuando a las primeras horas no hay ninguno de los pacientes que relate que lo tiene constante. Es decir, es otro indicativo de cómo la sintomatología al final del día en el uso de las lentes de contacto es mucho más severa. Otros métodos de diagnóstico que no sé si está disponible en Latinoamérica, que es la medición de la inflamación. Hay ya ahora test, como os voy a enseñar en la siguiente diapositiva, que son capaces de medirnos algunas moléculas proinflamatorias que aumentan su concentración cuando estamos ante la presencia de un ojo seco. La principal de ellas es esta que veis primera, el MMP9, que es una metaloproteinasa y que está relacionada con la degradación de la matriz extracelular. Esta molécula es un indicador muy claro de inflamación y que se mide mucho en pacientes de ojo seco y en pacientes de queratocono también está muy, muy aumentada. Existe este test que veis aquí, que es el InflamaDry, que como os digo, no sé si está disponible en Latinoamérica, que es un test que lo que hace es recoger una muestra de la superficie ocular por medio de una esponjita, como veis ahora en el vídeo. Y lo que hace esa esponjita es recoger lágrima de la parte de la conjuntiva tarsal inferior y con esa lágrima se va a poner, como veréis a continuación, en un kit en el que va a entrar en contacto con un reactivo y pasado un tiempo pues nos va a aparecer una línea roja y una azul. La azul nos va a indicar que el test está bien hecho, la roja nos va a indicar que el paciente tiene ojos secos. Si esa línea roja no aparece, significa que el paciente tiene un ojo sano. Si aparece, nos indica que tiene una concentración de MMP9 muy elevada y, por tanto, estaríamos haciendo un diagnóstico de ojo seco. Vamos a verlo ahora. Veis cómo se llena la zona de medida con el reactivo y pasados 10 minutos podremos ver, como veréis ahora, las dos líneas en el caso de que el test esté bien hecho y en el caso de que el paciente tenga ojo seco. Evidentemente, como todo lo que pasa en la industria, los artículos científicos que se publican sponsorizados por la industria pues suelen tener unos pequeños sesgos y hay artículos en los que nos hablan de que este test tiene una sensibilidad y una especificidad excelentes. Fijaros, con una sensibilidad del 81% y una especificidad del 98%, es decir,
El 98% de los pacientes que pasan este test y da negativo no tienen ojo seco, pero también hay otros artículos científicos que no son sponsorizados por la industria en los que la sensibilidad es mucho más baja, bastante más baja, y además está relacionada mucho con la tinción corneal y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando hay tinción corneal hay inflamación y si hay inflamación aparece esta molécula, hay más concentración de esta molécula y por tanto, si hacemos el test vamos a tener más facilidad a que haya positivos con este test que si no estuviera esa molécula. El gran inconveniente de este test es, primero, que no está disponible en todos los países, luego me podréis comentar algunos si lo conocía y si está disponible en vuestro país, y el segundo, que es un test relativamente caro. En España, por ejemplo, tiene un precio de $22 cada aparatito, es decir, te gastarías $44 en un paciente para medirle los dos ojos. Luego tenemos otra forma de medir de diagnóstico del ojo seco de una manera objetiva, que es la osmolaridad. Como os digo, está considerada el gold estándar del diagnóstico del ojo seco, incluso la hiperosmolaridad está incluida en la definición de esta patología, pero no está claro cuál es el punto de corte en el que se consideraría el paciente como paciente de ojo seco o no. Hay estudios que hablan de 308 miliosmoles por litro y otros hablan de 316. El mayor problema que tiene este test es su baja repetibilidad. Eso significa que si medimos, hacemos esta prueba en el mismo paciente 3 veces seguidas, podemos encontrar incluso variaciones de 30 miliosmoles por litro, que puede hacer que una medida nos dé como paciente de ojo seco y otra medida que no, porque es muy sensible a la hiperlagrimación. Lo que está haciendo el test es recoger una muestra de lágrima y el dispositivo tiene un circuito electrónico que lo que va a hacer es, por medio de los electrolitos que tenga la lágrima, crear una impedancia diferente y, por tanto, cuando lo ponemos en la base, nos va a dar cuál es la medida de esa osmolaridad. Como os digo, el mayor problema que tiene es la repetibilidad y luego que es un aparato que no es económico. El aparato en sí debe costar alrededor de $8.000. Y luego cada prueba que haces al paciente, que tienes que ponerle un desechable, porque es para cada paciente diferente, y que solo vale para una vez, tiene un precio entre 12 y $15, lo que hace que hacer esta prueba en consulta no sea nada económico y que principalmente se esté utilizando en investigación y en centros de cirugía refractiva en los que quieren tener una cierta certeza de que ese paciente no pasa por la cirugía con un ojo seco evidente. Como podéis ver aquí en esta gráfica, tenemos sensibilidades y especificidades muy diferentes en función de dónde ponemos el punto de corte. Muy bien, pruebas clásicas que se utilizaban para el diagnóstico de ojo seco, pero que no son fáciles de poner en práctica en nuestras consultas de optometría, porque hasta aquí sí lo podríamos hacer en nuestra consulta de optometría, es la citología de impresión, que es una técnica en la que recogemos con papel secante una muestra de la conjuntiva del paciente, se tiñe con hematoxilina y PAS y se mira con microscopio para comprobar cuál es la densidad de las células goblet, que son las responsables de secretar la mucina a la lágrima. Las células goblet en esta citología que veis aquí son estas células más gordas, de color morado más intenso, y las pequeñitas, más separadas, más tenues, son las células epiteliales conjuntivales. Cuantas más células goblet tenemos, más producción de mucina tenemos, más estable es la lágrima y se ha considerado siempre como una prueba diagnóstico objetiva de ojo seco. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es, en vez de verla en un microscopio óptico, las vemos con un microscopio confocal en la que podemos hacer un stacking para poder ver diferentes profundidades de esa muestra y si la giramos podemos ver la nube de mucina como veis ahí. Por tanto, no solamente vemos a la célula, sino vemos cómo de productiva es esa célula, es decir, cuánta mucina está produciendo y, por tanto, nos da más información sobre la calidad de la lágrima de ese paciente. Más pruebas que podemos hacer en nuestra práctica clínica. Por ejemplo, podemos hacer meibografía, que es observar con infrarrojos las glándulas de meibomio. Como veis, con meibografía las vemos de color blanquecino y actualmente muchos topógrafos trabajan con luz infrarroja y con esa propia luz infrarroja del topógrafo podemos invertir el párpado y en vez de hacer una topografía, tomar una imagen
de las glándulas de meibomio. Otra forma de hacerlo, esto por ejemplo que veis aquí, es con el atlas de Zeiss, en el que se ven perfectamente las glándulas de meibomio. Y aquí, por ejemplo, se ve un dropout o una ausencia de glándula de meibomio. También podemos hacer meiboscopía, que es lo mismo que la meibografía, pero en vez de con luz infrarroja, con luz blanca, que tenemos que apoyar sobre el párpado inferior y que vemos las glándulas de meibomio al contrario, no las vemos blancas, sino que las vemos oscura, como las veis, por ejemplo, aquí. Con la luz blanca es un poco más complicado de observar esas glándulas de meibomio. Y como bien sabéis, la disfunción de las glándulas de meibomio tiene una relación muy, muy directa con la afectación de ojo seco. Una prueba que se suele utilizar en oftalmología es la búsqueda de la expresión de secreción de esas glándulas de meibomio, en las que comprobamos si las glándulas están taponadas o no, si tienen la densidad, es decir, ese meibo tiene la densidad adecuada o está muy seco, es demasiado rígido o es demasiado líquido y por tanto nos da problemas de estabilidad lagrimal. Muy bien, hasta aquí el diagnóstico. Hemos hablado de un montón de pruebas, pero quiero que os quedéis con una idea clara. Deberíais utilizar en vuestras consultas una prueba de volumen lagrimal, como puede ser el SIRMED o el hilo de rojo fenol, una prueba de estabilidad lagrimal en la cual no haría solamente la medición del BUT, como hemos hecho clásicamente, sino que lo combinaría con el parpadeo, como os he explicado. Y si tenéis alguna duda respecto a esto, estaré encantado de que lo comentemos después de la presentación. Y un test de ojo seco que yo os recomiendo que hagáis, el test de Ordi, que os va a dar mucha información. Con esas tres pruebas, la combinación de esas tres pruebas con el parpadeo, vais a tener la información suficiente para saber, por ejemplo, si a ese paciente le tenéis que adaptar un tipo de lente de contacto u otro, como vimos la semana pasada, para que pueda utilizarlas durante el mayor número de horas posible. Vamos a ver ahora cuando tenemos un paciente con ojo seco y tenemos que ponerle un tratamiento, pues por ejemplo, para que pueda utilizar esas lentes de contacto o para que el paciente, aunque no vaya a utilizar lente de contacto, esté lo más cómodo posible y no refiera sintomatología importante. Aquí tenéis unas tablas sobre cuáles son los tratamientos de ojo seco más habituales. Como veis, están separados por gravedad. Nosotros probablemente podremos llegar a tratar hasta el nivel 3, incluso nivel 4, porque podremos utilizar la lente de contacto, pero la mayoría de los pacientes que nosotros podremos tratar sin utilizar una lente de contacto, como veremos más adelante, son pacientes con un ojo seco muy moderado, que lo que vamos a utilizar principalmente son lágrimas artificiales. Luego, en niveles más severos, lo que se utiliza habitualmente ya son fármacos que, pues en la mayoría de los países, yo creo que en Latinoamérica el único país que podría utilizar fármacos sería Colombia, si me equivoco me rectificáis después, pero si no, el resto de los países, la optometría no puede utilizar fármacos y por tanto nos quedaríamos en el tratamiento de los ojos secos más leves. Muy bien, vamos a ver las lágrimas artificiales. Porque claro, lágrimas artificiales hay muchas en el mercado y cada una de ellas tiene unas propiedades y unos componentes diferentes que harán que unas sean más útiles que otras en función de qué ojo seco nos estemos encontrando. Las funciones principales de las lágrimas artificiales son las de lubricante, la de humectante, la de mucoadhesiva, es decir, de mantener la película lagrimal pegada al epitelio corneal y por tanto aumentar la estabilidad lagrimal, la de la viscosidad, la de que no tenga toxicidad y que sean estériles, es decir, evitar que tengamos infecciones por culpa de una lágrima no estéril o contaminada. Y luego, otra propiedad muy importante es que tengan un alto tiempo de retención en la superficie ocular, porque claro, si lo que hacemos es utilizar una lágrima artificial que nos tenemos que poner cada minuto o cada dos minutos, pues entonces es un tratamiento que es casi más insidioso que la propia patología. Y este es el gran hándicap que tienen las lágrimas artificiales. ¿Qué características físico-químicas tienen que tener esas lágrimas artificiales para que nosotros sepamos que estamos ante una lágrima artificial que nos va a ayudar con este tipo de paciente? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es qué composición tienen. Como ya os imaginabais, casi el 99% de las lágrimas artificiales o de la composición de las lágrimas artificiales es agua, lo que las características
las caracteriza de una manera diferente es el resto de los componentes, que son tampones para mantener un pH adecuado, que son electrolitos para mantener una osmolaridad de la lágrima adecuada, y luego el principio activo que le va a dar esas propiedades viscosantes, humectantes, lubricantes, o que va a aumentar ese tiempo de retención en la superficie ocular. Y por último, aunque ya está más en desuso, conservantes para evitar la pérdida de esterilidad y que no tengamos problemas de infección, aunque ahora se está utilizando mucho el uso de la monodosis y por tanto no va a llevar esos conservantes. En cuanto a las propiedades químicas, en el caso del pH, lo que estamos buscando es que sean lágrimas que sean neutras o ligeramente alcalinas, ¿de acuerdo? Para que no hagan daño sobre la superficie ocular y provoquen más inflamación. En cuanto a la osmolaridad, en el caso de los pacientes con ojo seco, es mejor buscar lágrimas que sean hiposmolares, es decir, que tengan osmolaridades por debajo de la que tendría el suero fisiológico, la que tendría la lágrima, que estamos hablando de alrededor de 300, 310, pues lágrimas entre 220, 250, más o menos, son hiposmolares y son lágrimas que van a hacer que baje la osmolaridad general de la película lagrimal y, por tanto, teóricamente mejore la sintomatología. Pero cuidado, lágrimas artificiales con osmolaridades por debajo de 150 miliosmoles litro van a provocar irritación ocular por una pérdida del pH de la propia película lagrimal. Así que cuidado con eso. Yo creo que no existe actualmente ninguna lágrima que tenga una osmolaridad por debajo de 150 miliosmoles litro. Pero si se hacen lágrimas artificiales por fórmula magistral en la farmacia, sí que nos lo podríamos encontrar. Luego, otra característica muy importante es la viscosidad. La viscosidad lo que va a hacer es aumentar la lubricación, pero también lo que va a hacer es disminuir la agudeza visual. Es decir, que si disminuimos la agudeza visual del paciente, vamos a tener otro tipo de incomodidad, como vimos la semana pasada, y por tanto, este tratamiento no va a ser el adecuado para ese paciente. Por tanto, tenemos que buscar viscosidades que sean mayores que la de la película lagrimal, pero que no sean exageradas para que no nos provoquen problemas de calidad visual. Y luego también la tensión superficial, que es la que nos va a mejorar la estabilidad de la película lagrimal sobre la córnea. Para eso se utilizan los surfactantes. Lágrimas que tengan una tensión superficial muy baja van a ser lágrimas que no mantienen la estabilidad y que nos van a dar problemas y que tendríamos que utilizar mucho más a menudo que una lágrima con una buena propiedad de estabilidad. Los conservantes. Este es uno de los grandes enemigos del uso de la lágrima artificial, por eso ahora se están utilizando monodosis. Su objetivo principal es preservar la esterilidad de la lágrima. Tenemos varias opciones. Como os he dicho, los monodosis. No llevamos conservante, utilizamos una lágrima que, según la abrimos, la utilizamos, la tenemos que desechar porque no es estéril y se puede contaminar. O utilizamos multidosis sin conservantes. Ahora se está poniendo muy en boga el uso de envases con sistema VAC, que son sistemas que son poros muy pequeños, que tienen una entrada de un poro de 0,22, que es con el que se suele filtrar para esterilizar, que hace que no pueda entrar el contaminante, pero que sí pueda salir el líquido, de tal manera que podemos tener un envase multidosis, pero que no lleva conservantes y que se mantiene estéril. Y luego multidosis con conservantes, que son muchas de las que hay en el mercado, que llevan conservantes que van a provocar que la lágrima sea estéril y que no tengamos problemas de contaminación, pero que a su vez esos conservantes nos van a poder provocar toxicidad. En el caso de las lágrimas artificiales, los conservantes más utilizados son la clorhexidina, el policuat y el perborato sódico. Pero tener cuidado porque todavía existen lágrimas artificiales en el mercado que utilizan cloruro de benzalconio, que es un conservante bastante, bastante, bastante tóxico, que si sobre todo se utiliza con lente de contacto, vamos a tener un problema porque se adhiere muy bien al material de la lente de contacto, lo que va a hacer que permanezca mucho tiempo en contacto con la superficie ocular y por tanto la toxicidad y la irritación sea mucho más severa que con cualquier otro conservante. Entonces, en el tema de lágrimas artificiales, evitar el uso de lágrimas artificiales que contengan VAC. Como os he dicho, cada vez son menos las lágrimas. En España yo creo que no debe haber más de una o dos lágrimas artificiales en el mercado que lleven VAC, el resto ya llevan otro tipo de conservantes o son monodosis, pero sí os vais a encontrar muchos pacientes que utilizan hipotensores para bajar su presión intraocular por glaucoma, que presentan irritación y problemas de sequedad y son culpa
de este conservante que sí que está prácticamente en la mayoría de los hipotensores que hay en el mercado. Si os ocurre esto, mi recomendación es que intentéis hablar con el oftalmólogo que se lo ha recetado para sugerirle que utilice un hipotensor sin conservantes que ya los hay en el mercado, de tal manera que seguirá manteniendo una presión intraocular baja y no tendremos un daño de la superficie ocular. Luego, otro de los efectos secundarios que encontramos con los conservantes es la reacción alérgica. Los podéis encontrar como reacción alérgica, es muy típico en los usuarios de lente de contacto, que presenta una toxicidad corneal en la que presenta una tinción difusa en toda la córnea y que es debido a esa reacción alérgica a los conservantes. ¿De acuerdo? Es mucho mayor frecuente la toxicidad, pero tener en cuenta esa reacción alérgica, porque además disminuye la estabilidad lagrimal y por tanto el paciente va a presentar más sintomatología de la que ya presentaba de manera habitual. Bueno, esta es una pregunta importante. ¿Cuándo evitamos el uso de lágrima artificial con conservantes? Pues fundamentalmente cuando la lágrima la vamos a recomendar utilizar más de 4 veces al día, cuando la vamos a utilizar con lente de contacto, por lo que os he dicho, porque la lente de contacto va a retener ese conservante en la superficie ocular y va a provocar más toxicidad. Cuando haya daño en la superficie ocular que sea crónica, como una queratitis sica, en el cual el conservante va a aumentar la severidad de esa queratitis, y cuando ese paciente tiene una disminución del aclaramiento lagrimal, es decir, cuando hay una disminución del intercambio lagrimal, y por tanto ese conservante se va a permanecer mucho más tiempo en la superficie, provocando más daño que en un ojo que sea más normal. Como resumen del uso de las lágrimas artificiales, y del tipo de lágrimas artificiales que podéis utilizar, en el caso de que tengáis un paciente con ojo seco acuo deficiente, intentar utilizar lágrimas artificiales que tengan principalmente mucoadhesivos, como pueden ser los mucílagos, como puede ser, por ejemplo, el ácido hialurónico o como puede ser la carmelosa, que son mucílagos que nos permiten tener un tiempo de residencia mayor que cualquier otro componente. En el caso de los ojos secos evaporativos, lo que tenemos que buscar son lágrimas que estabilicen esa película lagrimal y, por tanto, que sean muy viscosas. Podemos utilizar lágrimas que estén basadas en lípidos. Podemos utilizar lágrimas que estén basadas en ácido hialurónico o en goma guar o en carmelosas con mucha concentración que hagan que mejore esa estabilidad lagrimal. Pero tener en cuenta lo que os he comentado antes, esas lágrimas van a provocar una pérdida de calidad visual y son lágrimas que se suelen utilizar fundamentalmente por la noche. Y luego cuando tengan pacientes con lentes de contacto, intenten utilizar lágrimas artificiales monodosis y que puedan utilizarla a demanda durante el día y que tengan baja viscosidad para que no interfiera en la humectación de la lente y que esa baja viscosidad no provoque una pérdida de calidad de visión. Muy bien, vamos a ver, ya hemos visto lo que nosotros podemos poner en práctica, pero creo que también es interesante que conozcamos qué hay en el mercado o qué otras cosas pueden poner en práctica los oftalmólogos en el tratamiento del ojo seco. Y uno de los tratamientos que se utiliza en el ojo seco severo es el suero autólogo. No sé si conocéis el suero autólogo, pero es el suero que podemos obtener a partir del plasma sanguíneo y que tiene unas propiedades bioquímicas y biomecánicas muy similares a la de la lágrima. Pero además tiene una concentración de vitamina A, de lisocima, que es una proteína bactericida, y fundamentalmente de factores de crecimiento muy importante que ayuda a que en esos pacientes que tienen daño en la superficie ocular, ese daño mejore sustancialmente. ¿Cómo se hace ese suero autólogo? Bueno, pues se toma plasma, se toma sangre del propio paciente, se centrifuga para dejar todas las células en el fondo, se recoge el suero sin aspirar las células que están en el fondo, y se mezclan a un 20% con una solución salina balanceada. Estos pacientes tienen que guardar ese suero autólogo, que es un suero tomado de su propia sangre, lo tienen que guardar en frío, sin que les dé la luz y no les dura más de 30 días, pero mejora mucho la calidad de lágrima. ¿Dónde nosotros podemos recomendar el uso del suero autólogo? Pues, por ejemplo, en pacientes con ojos secos muy severos, en los cuales le podemos combinar con una lente de contacto escleral. En vez de rellenarla con solución salina sin conservante, se puede rellenar con ese suero autólogo o con salina sin conservante más 2 o 3 gotas de suero autólogo
que ayude a mejorar la superficie ocular, como veremos al final de la presentación. Luego también pueden mandar tratamientos antiinflamatorios como corticoides, Lotemax de Bausalnón, por ejemplo, es uno de los más utilizados, o Restasis, que es una ciclosporina que en Europa no está disponible como tal, como Restasis, pero ahora sí que lo está como un fármaco que se llama Ikervis y que es un antiinflamatorio de largo plazo, es decir, es un fármaco que va a provocar mejoras en el paciente después de varias semanas de uso continuado de este fármaco. En caso del corticoide, del Lotemax, el efecto es muchísimo más rápido y el paciente nota una mejoría muchísimo mayor. Luego, el uso de secretagogos, como por ejemplo el Diquas, que es el Diquafosol, que está aprobado en Japón y que es una molécula que aumenta la producción de mucinas y el volumen lagrimal y que probablemente en los próximos años esté aprobado en el resto del mundo. Y vamos a ver lo último en cuanto a tratamientos y que es lo que muchas veces llama la atención, que estamos hablando de la lente de contacto como un desencadenador del ojo seco, pero a su vez puede ser el tratamiento para mejorar el ojo seco en algunos tipos de paciente. ¿Y en qué tres circunstancias podemos utilizar la lente de contacto? Pues en tres circunstancias. La podemos utilizar como liberador de fármacos, es decir, para utilizarlo con un fármaco que vaya a ser liberado a la superficie ocular, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las lentes de contacto esclerales se utilizan en el tratamiento del ojo seco grado 4, grado 3, como hemos visto anteriormente, y vamos a ver cómo es esto. Y luego la ortokeratología. La ortokeratología, que hemos hablado de ella como un tratamiento para el control de la miopía y para no tener que utilizar gafas ni lentillas durante el día, también tiene como indicación su uso en aquellos pacientes que presentan ojo seco fundamentalmente debido al uso de la lente de contacto blanda. Muy bien. ¿Por qué utilizar lente de contacto combinado con el fármaco, como liberador de fármacos? Pues principalmente por una razón, porque el 90% de la gota que utilizamos como fármaco a nivel ocular, cuando instilamos, como uso tópico, desaparece, no llega a la diana terapéutica, es decir, es muy poco biodisponible, y eso significa que en menos de 5 minutos de residencia no da tiempo más que entre el 1 y el 5% de esa gota que estamos instilando en el ojo llegue a la diana terapéutica. Eso significa que tenemos que utilizar unas concentraciones muy altas de ese fármaco, lo que puede provocar una mayor reacción alérgica, más efectos secundarios, más toxicidad. Si en vez de echar la gota directamente en el ojo como uso tópico, lo hacemos como si fuera parte del contenido de una lente de contacto blanda, lo que estamos aumentando es el tiempo de residencia de ese fármaco en la superficie ocular al menos 6 veces más, porque se ha demostrado que la lágrima que se queda entre la lente de contacto y la superficie ocular tarda alrededor de 30 minutos en ser intercambiada. Eso significa que si tenemos el fármaco en el interior de la lente de contacto, al menos tendremos ese fármaco durante 30 minutos en contacto con el epitelio corneal y que pueda pasar al interior del ojo. Se están haciendo ya pruebas en humanos con varios fármacos como hipotensores, fármacos para mejorar el ojo seco, por ejemplo, o fármacos para otras patologías, pero el mayor problema de ello es que hay un problema regulatorio porque se convierte la lente de contacto en un fármaco y, por tanto, todavía, aunque ya hay investigación suficiente para ponerlo en práctica, no hay lentes de contacto en el mercado como liberadoras de fármaco por una cuestión principalmente regulatoria y de registros. Pero no creo que tardemos mucho más allá de 4 o 5 años en que alguno de los grandes fabricantes, como Bausalnón, nos presente una lente de contacto de estas características. Las lentes de contacto esclerales. Imagino que todos vosotros utilizáis lente de contacto escleral y que fundamentalmente la utilizáis para el tratamiento de pacientes de queratocono y córnea irregular, pero también es una lente de contacto que se utiliza para el tratamiento del ojo seco severo, fundamentalmente grado 3 y grado 4. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con la lente de contacto es crear una cámara húmeda, como si fuera un invernadero, en el que vamos a mejorar la sintomatología y los daños de la superficie, porque ya no están en contacto con el aire del exterior, ya no están en contacto con el ambiente externo, que es el que les está provocando ese daño. Y además, como lo tenemos lleno de solución salina sin conservantes o una lágrima artificial o de suero autólogo, lo que estamos haciendo es mantener completamente humectada la superficie ocular y, por tanto, mejore toda esa sintomatología.
Lo que necesitamos en estos casos es poner lentes de contacto esclerales del mayor diámetro posible. Es decir, si estamos acostumbrados a utilizar diámetros entre 15 y 16-50 para pacientes de queratocono, en el caso del ojo seco lo suyo es adaptar lentes entre 17,5 y 20 milímetros, que ocupen la mayor superficie ocular posible. Fijaros en estas imágenes cedidas por que me ha cedido Lynette John para este tipo de webinars, en las que se ve tinciones difusas bastante severas en un paciente ojo seco antes del uso de la lente escleral y después del uso de la lente de contacto con una lágrima artificial, vemos que la tinción corneal, el daño de la superficie ocular, ha mejorado ostensiblemente. En un paciente con enfermedad injerto contra huésped, en el que tenemos una tinción mucho más severa antes del uso de la lente de contacto que después del uso de la lente de contacto, y lo que hace que mejore la calidad visual de ese paciente. Aquí tenéis otro ejemplo, con tinciones sobre todo en la periferia, y cómo después del uso de la lente de contacto no tenemos dichas tinciones. Es decir, el uso de la lente de contacto escleral no solo lo planteéis como lente de contacto para el queratocono y las estasias corneales, sino también como tratamiento para el ojo seco fundamentalmente severo y con diámetros más grandes que los que pensaríais para el queratocono. Ok, y ahora vamos a ver por último por qué la ortokeratología como tratamiento del ojo seco. Y además ese ojo seco que más vamos a tener nosotros, que es el que vimos el martes pasado, que es el que tiene que ver con la lente de contacto. Bueno, nuestros estudios han demostrado que el uso de la lente de ortokeratología mejora la sintomatología de ojo seco comparado con el uso de una lente de contacto permeable corneal. Como veis en estas dos gráficas, los pacientes presentan menos disconfort y menos sequedad ocular. También hemos hecho estudios en los que lo hemos comparado con lentes de contacto de hidrogel de silicona y efectivamente también presentan menos frecuencia de sequedad y de sequedad al final del día los pacientes que utilizan ortokeratología que los que utilizan lentes de hidrogel de silicona. Y otros autores en Estados Unidos han encontrado que el uso de la lente de contacto de ortokeratología presenta menor sintomatología que los pacientes que utilizan lente de contacto de uso continuo, lente de contacto blanda de uso continuo, y tienen menos dependencia de la corrección y por tanto los pacientes también están más cómodos. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué estos usuarios de lentes de ortokeratología tienen una sintomatología menor durante el día que las que utilizan otros tipos de lentes de contacto? Pues la respuesta es bastante sencilla. Porque no hay lente durante el día, que es la que está provocando, desencadenando todos esos triggers que hemos visto al inicio, la patogénesis del ojo seco. Pues un aumento de evaporación, un daño de la superficie ocular y todo eso que ocurre con la lente de contacto puesta durante el día, como con la ortokeratología es por la noche y por la noche dormidos no notamos ni vamos a sentir esa sintomatología, cuando nos quitamos la lente durante el día no vamos a tener la sintomatología que tuviéramos con cualquier otra lente blanda. Con lo cual podéis plantearos el uso de esta lente de contacto como tratamiento del ojo seco asociado a la lente de contacto. Muy bien. Como conclusión es a todo lo que os he contado, y ahora entramos al turno de preguntas, lo principal que tenéis que tener en cuenta son varias cosas. La primera es que hay una falta de correlación total y absoluta entre la sintomatología y los signos del ojo seco, lo que hace muy difícil su diagnóstico. Eso significa que podéis presentaros con pacientes que tienen volúmenes lagrimales o inestabilidad lagrimal y no presentar síntomas, y al revés, pacientes que creéis que tienen una superficie ocular adecuada y presentar mucha sintomatología. Muy importante que diferenciéis, y ya lo hablamos la semana pasada, entre ojo seco patológico, que es lo que hemos visto hoy, y ojo seco como síntoma, que es lo que vimos el martes pasado con el uso de la lente de contacto. Lo tercero es que la lente de contacto no solamente es un desencadenador del ojo seco, sino que puede ser nuestro aliado para manejar ese ojo seco. ¿De acuerdo? Es muy importante vuestro rol, vuestro papel como optometristas para el manejo de ojo seco. En muchas ocasiones vais a ser vosotros quienes pongáis el primer tratamiento con la lente de contacto o vais a ser quien derivéis al oftalmólogo. Debéis implementar esas pruebas diagnósticas de ojo seco que hemos hablado antes en vuestros gabinetes. Y es fundamental que tengáis un trabajo en equipo con los oftalmólogos en vuestra zona. Entiendo que hay algunos países en los que la relación oftalmología-optometría es un poco más compleja, pero hay que intentar tener ese trabajo en equipo para mejorar el tratamiento al paciente, que es al final el que nos lo va a agradecer. Bueno,
Pues con esto hemos acabado y ya estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que podáis tener.